Va, espera. No, sí estamos juntos, no me importa cuándo estamos. Ahorita no hay proyecto en puerta, la verdad. Pero bueno, yo siempre estoy cierta de que las cosas llegan en su momento, en el mejor momento, y ya llegará. ¿Cómo estás, Daniela? Bien. Bueno, pues mi hija, que es Alexa, mi otra hija está estudiando como loca y no va a poder ser posible que me acompañe, pero estas dos niñas son como mis hijas, Camila y Sofi, que mi ahijada y mi otra niña. Pero bueno, son barreras y yo creo que son experiencias de vida que por algo hay que pasarlas, y yo agradezco haberlas pasado, aunque mucha gente como tú me criticaste y bueno, en fin, pero salí avante con mi resolución nuevamente y lo que viene ya les contaré. Daniela, nunca te critiqué, al contrario, se te apoyó y lo tenemos grabado. Yo también, pero no hay problema, Mawichi. Creo que me conoces hace muchísimos años como para haber hablado como hablaste de mí. Pero no hablé mal de ti, de verdad. Problema, corazón. No, es que hay que comprobar y hay que saber cuando abres la boca, porque el poder del micrófono te puede acabar. Y hay gentes que, aunque tengas el poder del micrófono, pueden hablar como hablaron. Pero mira, también fue una gran experiencia el saber de los grandes amigos que tengo y de la gente que realmente me respeta y de la gente que realmente me quiere en este medio. Me hubiera encantado que cuando yo traje mi resolución y mi absolución de inocencia por el fiscal de Texas, pues no le dieron la misma difusión, ¿no? Pues se lo saben ustedes. No me han avisado. ¿Ah, sí? No me han avisado todavía, pero prometo que en cuanto yo lo sepa, ay sí, no, sería un honor. Sería un honor para mí hacer ese personaje, imagínate. Muchas gracias. Bueno. Daniela, yo por algo te estoy dando la cara, Daniela. Claro. Daniela. ¿Y así? ¿Me dejó? Me volteó la espalda, me hizo así. Ya no te contestó. Ya no me contestó absolutamente nada. Pero a ver, ella dice que tú hablaste mal de ella. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Se dio la noticia? Se dio la noticia que la detuvieron allá en Estados Unidos. Sí. Todo fue conforme se fue dando. En ningún momento le dije, sí, tú eres una... No, al contrario, dijimos, no tiene la necesidad de estar robando. Dijimos... O sea, dimos la información. Tan es así que estoy dando la cara, que claro, le di la cara a Daniela Castro, que la seguí, le dije, oye, Daniela, te estoy dando la cara, ¿qué está pasando? Y nos conocemos de hace mucho. Y ella, ustedes vieron la reacción. ¿Cómo ves, Caro? Ay, amiga, me acuerdo perfectamente cuando se dio la nota, cuando surgió todo esto, las cosas se pusieron en la mesa tal y cual sucedían, y recuerdo perfectamente que dijimos, es una mujer de valores, de principios, trabajadora, muy trabajadora, que no tiene necesidad en absoluto de hacer eso. ¿Lo recuerdas, Lili? Perfectamente lo recuerdo. Yo creo que le falta saber a nuestra querida Daniela, porque eso sí es una excelente actriz y muy reconocida a nivel internacional, que también se dio la nota cuando tú trajiste o tú llevaste a México la absolución. Esa información le hace falta, Magucha, que se la hagan llegar. ¿No crees tú? La verdad es que tiene que saberlo. En este instante hay que mandársela, Magucha. Que por cierto, no va a ser Catalina Krill. No va a ser Catalina Krill porque ya se la dieron a Paz Vega. Lo acaban de confirmar en Televisa. A Paz Vega. Paz Vega va a ser Catalina Krill. Estos fueron los psicópatas.